El alcalde Gustavo Petro aclaró que Bogotá no entrará en libre competencia el 18 de diciembre, ya que a partir de esa fecha el acueducto prestará el servicio de aseo y asignará las áreas exclusivas a través de un proceso licitatorio en el que podrán participar operadores privados. El modelo que he escogido no es de libre competencia, es de urgencia manifiesta porque aún estamos bajo ella. Es el de la inclusión de la población recicladora. Insistió en que los actuales operadores deben devolver al distrito los más de 400 vehículos recolectores. En la opinión pública bogotana se ha vuelto como que yo soy Chávez, como que soy un dictador, como que no cumplo la ley y como que al decir tienen que revertir los camiones de los operadores el 18 de diciembre, entonces dicen que estoy expropiando. Y cuestionó a la Comisión Reguladora de Agua, CRA, que ha dilatado no solo el cambio en la fórmula tarifaria, dejando en veremos la remuneración de los recicladores, sino la autorización de nuevas zonas exclusivas. Así que yo exhorto muy personalmente a la Comisión Reguladora a que nos ayude a que la reversión sea un hecho. A partir del 18 de diciembre, ningún operador distinto al acueducto podrá prestar el servicio de aseo. Sin embargo, la CRA opina lo contrario. El acueducto sí puede prestar el servicio de aseo, pero no en exclusividad. El debate en la Comisión Sexta del Senado de la República continuará la próxima semana.